Otro domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Era la pregunta que Pedro le hace a Jesús. Perdonar es algo humanamente difícil, sino imposible. ¿Cuánto se pide a la persona ofendida cuando se le dice que perdone? Junto al mandato de perdonar, hay que proporcionar al hombre también un motivo para hacerlo. Es lo que Jesús hace con la parábola del rey y de los dos siervos. Con la parábola está claro por qué se debe perdonar. Porque Dios antes nos ha perdonado y nos perdona. Nos condona una deuda infinitamente mayor que la de un semejante nuestro puede tener con nosotros. La diferencia entre la deuda hacia el rey, 10.000 talentos, y el del colega, 100 denarios, es enorme. Pablo dice: como el Señor nos ha perdonado, hagan así también ustedes. Colosenses 3.13. Jesús no se ha limitado por lo demás a mandarnos. Mientras le clavaban en la cruz, rogó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que distingue la fe cristiana de cualquier otra religión. También Buda dejó a los suyos la máxima: no es con el resentimiento como se aplaca el resentimiento, es con el no resentimiento como se mitiga el resentimiento. Pero Cristo no se limita a señalar el camino de la perfección, da la fuerza para recorrerlo. No nos manda solo a hacer, sino que actúa con nosotros. En esto consiste la gracia. El perdón cristiano va más allá de la no violencia y del no resentimiento. Alguno podría objetar: perdonar 70 veces 7 no representa alentar la injusticia y dar luz verde a la prepotencia. No, el perdón cristiano no excluye que pueda también, en ciertos casos, denunciar a la persona y llevarla ante la justicia, sobre todo cuando están en juego los intereses y el bien incluso de otras personas. El perdón cristiano no ha impedido a las viudas de algunas víctimas del terror
o de la mafia buscar con tenacidad la verdad y la justicia en la muerte de sus maridos. Pero no hay solo grandes perdones, existen también los perdones de cada día, en la vida de pareja, en el trabajo, en los parientes, entre amigos, colegas, conocidos. ¿Qué hacer cuando uno descubre que ha sido traicionado por el propio cónyuge? ¿Perdonar o separarse? He conocido casos en los que la parte ofendida ha encontrado en su amor por el otro y en la ayuda que viene en la oración la fuerza de perdonar al cónyuge que había errado, pero que estaba sinceramente arrepentido. El matrimonio había renacido como en las cenizas, había tenido un nuevo comienzo. Cierto, nadie puede pretender que esto pueda ocurrir en una pareja 70 veces 7. Existe un riesgo también en el perdón. Consiste en formarse la mentalidad de que quien cree tener siempre algo que perdonar a los demás. El peligro de creerse siempre acreedores de perdón, jamás deudores. Si reflexionáramos bien, muchas veces, cuando estamos a punto de decir te perdono, cambiaríamos actitud y palabras y diríamos a la persona que tenemos enfrente, perdóname. Nos daríamos cuenta de que también nosotros tenemos algo que hacernos perdonar por ella. Aún más importante que perdonar es pedir perdón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.